Muy buenas noches, tardes, días. Pues vamos a iniciar con la segunda parte de la clase. A continuación vamos a mostrar lo que es vamos a ver lo que son compuertas lógicas NAND, cómo se programan en Arduino, ¿no? Arduino es una plaqueta que nos permite hacer prototipos muy rápidos y entonces vamos a utilizar las NAND para encontrar cómo programarlas, ¿no? Entonces ahí está de dónde viene la información y bueno, entonces rápidamente comento que las compuertas lógicas NAND son súper útiles porque con ellas podemos hacer muchísimas cosas, muchísimos arreglos, casi es la compuerta universal que se utiliza en los integrados para poder hacer una OR, una NAND, una AND, XOR, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? 274 HCT00 NAND. Acuérdense esta parte importantísima que es lo que hemos dicho. Un LED, una resistencia de 330 ohms, un jumper, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es conectar el protoboard, que aquí lo observamos, esta configuración de la compuerta NAND, ¿no? Y vamos a conectar la alimentación, por ejemplo, poquito de alimentación. Entonces, el cable de alimentación está aquí, se alimenta el protoboard, de aquí alimentamos el circuito integrado. La resistencia está conectada va a permitir que funcione. Entonces, ¿qué es la programación? Pues le decimos que vamos a utilizar el pin 7, ¿no? El pin 7 de data, aquí está el pin 7, este azulito. El otro pin 8, el pin 8 también lo vamos a estar utilizando. Aquí lo vamos a observar, que ahí lo tenemos. Y bueno, pues el tipo de la declaración es que vamos a utilizar el pin A y B, perdón, es el A y B. Es el A y B, 7 y 6. 7 y 6, perdón, pensé que era 7 y 6, 8. 7 y 8, es 7 y 6, A y B. Y bueno, aquí los declaramos como salidas. Estos son van a ser salidas. Significa que le vamos a estar dando algún dato a la compuerta. Y aquí en Digital Write, decimos que el pin A le vamos a dar un 0 y el pin B le vamos a dar un 0, ¿no? Entonces, la intención es que vayamos construyendo esta tabla de verdad y veamos cuál es el resultado del valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos piden hacer un circuito de este tipo. Vamos a utilizar una compuerta NAND, que aquí la tenemos, pero las dos entradas van a estar. Vamos a meter una sola señal, ambas, y vamos a observar cuál es la salida. Entonces, ahí está. Mismo caso, ahora vamos a poner dos salidas, una compuerta NAND, y a su vez en cascada, una compuerta NAND, pero con sus entradas unidas, ¿no? Que esto que va a funcionar, pues va a funcionar como si fuera una nota, ¿no? Una nota junto con un buffer que tenemos aquí, pues básicamente. Entonces, esto nos permitiría para resolver algunos circuitos, hacer algunas pruebas de cómo funcionaría y cómo es la configuración de la compuerta. Eso se quedaría como tarea para que lo hicieran. Es muy rápido, nada más hay que estar moviendo la programación de Arduino para ir haciendo cada uno de los diagramas, ir entendiendo cuál es, perdón, el funcionamiento de las compuertas. Entonces, hasta aquí este video. Únicamente es explicativo para que sepan más o menos qué es, qué se tiene que hacer en la práctica.